Bueno, muchachos, ya estamos aquí con los títeres y los libros. Y sobre todo con mi amigo Macu Naimú, que es un personaje de los cuentos y leyendas indígenas venezolanas. Macu Naimú nos va a hablar un poco de por qué es importante leer. ¿Verdad que sí, Macu Naimú? Bueno, cuéntanos pues, ¿por qué es importante leer? Ah, muchachos, mucho gusto. Es importante leer porque los libros son la fuente de la sabiduría ancestral. Y nos traen toda la historia de la creación del universo. Y sobre todo, en este caso, los cuentos indígenas, cuentos de cuando la Tierra era nuevecita. Así que, bueno, los invito a que Jenny y ustedes disfruten de un gran libro. La abuelita de las garzas. Cuentan los ancianos que en una época muy remota había en las cabeceras del río Cuao un pequeño poblado de garzas llamado Guaguapú. Allí vivía una vieja garza, abuela de todas las demás, en compañía de una joven nieta y un joven, como cualquiera de nosotros, en edad de comenzar su vida de adulto. El joven había sido raptado por las garzas con la idea de regresarlo de nuevo a su gente si aprendía a comportarse correctamente entre ellas. Un día, como todos los años, en época seca, las garzas decidieron irse a las playas del Orinoco en busca de alimentos para ofrecer en la gran fiesta anual de la cosecha. ¡Abuela! 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 Nosotros iremos para el río Orinoco a buscar alimentos para nuestra fiesta y pasaremos un buen tiempo por allá. Y esperamos que a nuestro regreso tenga preparada la chicha con el maíz que dejamos sembrado. Y así las garzas se fueron en sus respectivas canoas y marcharon río abajo. Luego de la partida de las garzas, la abuela se dispuso a descansar, no sin antes advertirle al joven. Si me duermo, quiero que sepas, mi nieto, que mi sueño no será un sueño común. Si no quieres quedar atrapado en mi sueño, ve tú mismo a cerrar la puerta de la cueva. Solo así podrás salir y entrar con libertad si lo deseas. Pero el muchacho, enamorado de una joven garza que estaba durmiendo junto a la abuela, no atendió a lo que la abuela le decía y solo pensaba en sus adentros. Mientras duerma la abuela, yo lo pasaré bien jugando con la muchacha garza. ¡Ay, muchacho! No has cerrado la puerta. Entonces, lo haré yo. Apenas la abuela cerró la puerta, todo se oscureció dentro de la enorme vivienda y todo se convirtió en piedra. El joven, asustado ante la oscuridad, se acercó tanteando donde estaba la joven garza y se dio cuenta que se había convertido en piedra. También fue donde estaba la abuela y tocó una figura de piedra. ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Despierta! ¡Abuela! ¡Despierta para que vayas a abrirme la puerta! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Despierta, abuela! ¡Tú no eras así! ¡Tú no eres piedra! ¡Hace rato tú eras gente! ¡Despierta, abuela! ¡Abuela, despierta! ¡Despierta! Días después, cansado, triste y hambriento, casi arrastrándose, el joven fue hacia la puerta y divisó un rayo de luz que se colaba desde afuera. Allí permaneció largo rato, viendo por la rendija sin poder salir. Todo por no haber obedecido a la abuela garza. ¿Pero qué veo? ¡Es un ratón! ¡Ey! ¡Ratón! ¡Ratón! ¡Ey! ¿Cómo está el maíz? ¿Todavía está echando espigas? Transcurrieron varios días y el joven preguntó nuevamente al ratón. ¡Ratón, dime! ¡Dime cómo está el maíz! ¡Tengo mucha hambre! ¡Ya han pasado varios días!
Dime, ¿cómo está el maíz ahora? Ahora sí está listo para comer. Mira, tráeme una mata completa cargada de jojotos. No, no tengo fuerza para tanto. Solo puedo cargar este grano de maíz. Sí, ratoncito, está bien. Pero se me deshace en la boca. Y es muy poco. Anda, tráeme otro. Tráeme otro grano de maíz. El ratón tuvo que hacer muchos viajes al conuco para alimentarlo. Hasta que cansado, el ratón le reclamó. Tú sí que eres comelón. Te comes todo el maíz que traigo en mi totuma. Sal de ese agujero si quieres comer más. No, es muy pequeño el agujero y no puedo salir. Mira, no puedo. Es imposible. Ya veo, tú sí eres cabezón. El ratón se fue y al paso de 3 lunas, la abuela de las garzas despertó de su gran sueño. Abrió una ventana y al entrar la luz, las costas volvieron a ser como antes. ¡Ay, qué sueño tan profundo! ¿Qué habrá sido de mi nieto? No lo veo. ¿Dónde estará? Pero cuando fue a abrir la puerta, se dio cuenta de que este había muerto. ¡Ah! ¡Pobre nieto! Te dije que cerraras la puerta con tu mano humana, pero no me hiciste caso. A pesar de su profunda tristeza, la abuela recordó que debía preparar la chicha y necesitaba un ayudante. Ya estaban a punto de regresar las garzas para celebrar la fiesta de la cosecha. Entonces, levantó los huesos del muchacho. Y soplando con su aliento de vida, lo resucitó en forma de garza. Y pudo ayudarla a cargar al recuperar todas las fuerzas.